Who's that? Who's that? Quitón, ¿qué es lo que es? Sí. Bendiciones, Hey, dímelo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo está la cosa? Todo bien, gracias a Dios. Aquí pasando la cuarentena en casa, pero todo tranquilo. Gracias por compartir con nosotros aquí un par de minutos, ¿entiendes? Un par de rato con nosotros. No, gracias a ti por la oportunidad y por darle la oportunidad también a más artistas de nuestro país, que de verdad está haciendo mucha falta ya que de afuera metan mano por acá. Cool. Estaba hablando, no de ti, estaban hablando de tu productor. Sí, que ya diga este marica de Litri, ¿qué le pasa? Que le dijo que no a un talento nuevo, pero después le dijo que sí, pero la cosa pasa, hombre. Son cosas que suceden y además, pues cada persona a veces no está en su momento, están ocupados en otras cosas. Lo importante es saber llevar las cosas y no malinterpretar y como él dijo, después las cosas se van dando. Claro. ¿Cómo te está tratando a ti la cuarentena? Bien, trabajando mucho, aprovechando también para organizar todo el tema legal, que hemos estado un poco desorganizados por la cuestión de los shows y todo eso. Una vez es como que no le da la prioridad que necesita el negocio y ahorita estoy organizando mucho lo que son splits, subiendo temas que tal vez nunca los habíamos subido y todo este tipo de cosas que uno a veces deja pendiente. Y claro, trabajando independiente también es esa cuestión. So, ¿tú llevas ya tiempo haciendo música? Toda la vida. Yo empecé a los 13 años, mis primos eran ya cantantes de rap, ellos fueron los que me metieron en esto. Cuando me compré la primera computadora, apenas me compraron la primera computadora, ellos empezaron a instalar Fruity Loops, Reason y todo ese cuento. Yo me empecé a empapar, me empezó a gustar y ya desde los 14 yo ya estaba participando pues en temas de hip hop y este cuento. Empecé muy so, joven. ¿Cuál es el flow tuyo? ¿Más hip hop, Latin trap, reggaetón? ¿Cuál es el flow más tuyo? A mí me gusta todo. Yo he hecho de todo. Yo empecé en lo comercial, empecé con un mambo con un artista ahí de Nueva York que se llama B. Catalino, no sé si tú lo conoces. No. Hicimos una canción que se llama Quítate la ropa, fue un mambo, en el tiempo que el mambo estaba bien pegado y nada, después de eso hicimos reggaetón, trap, rap, o sea, de todo un poco, como que no me gusta encasillarme mucho como en un solo estilo. So, también tú eres más comercial también. Sí, tengo temas que son muy muy comerciales, muy tropicales. Oa. ¿Y qué artista fue que te inspiró a ti para hacer música? La real, hay muchos artistas, pero yo creo que uno de los artistas que más influenciado como esta mi generación y esta generación es a Arcángel. Para mí fue para los Arcángel y de la Ghetto, a mí me influenciaron mucho. Yo ya estaba cantando y todo, pero como que el flow que trajeron esos dos era como que lo que quería, pues. So, aprendiste de ellos flow, ser versátil, porque ellos son versátiles. Exacto. So, el flow de él
me gustaba mucho el que Arcángel podía hacer el coro, o De La Ghetto lo hacía, o lo hacía cualquiera, y igual quedaba súper bueno cualquiera de los dos. Entonces, me inspiré mucho de ellos, y después de Snoop Dogg, Wiz Khalifa, hay muchos grupos de hip hop, Tres Coronas, no sé si he escuchado Ray Chesta. No, Ray Chester de lo mío. Ray Chester vino, cuando yo lo conocí, él estaba con los Chosen Few, al tiempo claro, que yo lo conocí. Yo era súper fanático de Tres Coronas y Ray Chester, yo fui a verlo a él a un concierto, hasta me dio un autógrafo y todo, Ray Chester. Soy pues de esos tiempos también del hip hop. Y hemos grabado también canciones para el Chosen Few, con John Zeta grabamos un tema que se llama Pegado, antes del boom de John Zeta, la anterior canción, antes de ¿cómo se llama esa? La que lo pegó pues a John Zeta. Viajo cero, sin ver. Cero Sentimientos, antes de Cero Sentimientos, okay. La canción que grabó fue conmigo. Se llama Pegado. Está ahí en el canal de Boy Wonder, de Chosen Few. Tengo que... ¿Cuál Chosen Few fue ese? Porque Chosen Few hicieron un par de no, volumen. No, como tal no es en el disco Chosen Few, pero, o sea, está como quien dice firmado por el Chosen Few, pero no salió en el disco Chosen Few, como un sensacional. Okay. Sí. Okay. Sí, no, John Zeta, yo le di una entrevista a no a John Zeta, le di una entrevista a Jay-Z. Jay-Z fue el trapero ciego. El que grabó con él también. El que grabó con él, eso fue una historia bien cabrona. Sí, él envió una carta y así fue. Sí. Ha pegado mucha gente, también un pelado de Dominicana, no me acuerdo cómo se llama, pero también hizo como un challenge de John Zeta y también se pegó full. Ahorita está full pegado en Dominicana. Oh, sí. ¿Es Santo Domingo, la República Dominicana? Sí, no recuerdo cómo se llama, pero un pelado tiene canción ahorita con Químico y con todo el mundo, con quién más. Está pegado. Y hablando de eso, vamos a ver. Dame un minuto que le estoy mandando la dirección a Redman, que él sabe dónde vivo, pero no sabe cómo llegar. Ajá. Dale, no, tranquilo. Wow. Así estábamos hablando con el Inri. Sí. Pues, ¿cómo es? John Zeta, lo que estoy viendo que le gusta apoyar talento nuevo. Ahora fue que tú me diste... ¿Cómo es? Me dijiste algo nuevo que no sabía que está ayudando un talento dominicano. Pero sí, vi que apoyó un talento boricua que es ciego. También vi que apoyó un talento, medio talento. Lo más es, para mí no estoy tirando la mala, pero más número que talento. Que es un peruano, pero hay que dársela. Ellos son muy, muy, muy orgánicos, como si algo... Chamaquito le mandó una carta y como que le dijo, yo soy ciego, yo quiero cantar contigo, eso le llegó. Sí, eso fue duro, eso fue para él fue un poco sentimental, porque hasta se vio que estaba un poco llorando, lo que sea, como bien sí. Sentimental, eso dio duro. La segunda que vi que está apoyando un artista peruano, para mí es duro porque está ayudando a diferentes países. ¿Entiendes? No entendí la química, pero como que la estoy entendiendo ahora, que a lo mejor esto es el segundo apoyo que fue a ese peruano, a lo mejor es por los números, ¿entiendes? No vi mucho talento, pero vamos a ver, es que darle tiempo, para mí es que darle tiempo, para ver si se mejora o si es así que va a seguir el flow de él, ¿entiendes? A lo mejor que es... Es una vaina, yo la veo como una cuestión muy, muy, muy orgánica y que pues que a lo mejor a ellos les dio buena vibra porque lo escucharon y les dio risa, no les conectó de una manera profesional, pero sí lo pudo conectar de una manera como que comedia o de una manera, ¿me entiendes?
que igual te conecta. Por lo menos a mí, yo no le veo como el talento en sí, pero le veo como la gracia. Me gusta verlo, me gusta como que lo veo y este man está re loco, re tostado. Y eso me gusta y eso me conecta. Lo dijiste bien, lo explicaste más mejor que yo, porque a lo mejor sueno a la manera que lo estoy diciendo yo, a lo mejor lo estoy criticando, pero como lo dijiste bien, y sabiendo el flow de John Z, como siempre fuma, está arrebatado, está en una nota, a lo mejor le dio una nota que es, y se disfrutó la nota con él y le cayó bien, ¿entiendes? Sí, Que y mira, para yo. mí, tú diciendo lo que tú estás diciendo. Es verdad, si tú le caes bien al artista y otra vez, hay que darle más apoyo también a John Z por hacerlo así, porque hay un par de artistas que son medio come mierda, no te ayudan y hay que venir con una pinta o hay que bajarle bien con un flow para que ellos te gusten. Más sin embargo, hablando contigo, ya estoy viendo también que es un artista que si tú le caes bien y le entraste bien, que no tiene que ser los números, ni los tenis, ni nada, le tiene que caer bien para pa él grabar contigo o darte su apoyo. Sí, conectar. Yo que tuve la oportunidad pues de conocerlo, es un chamaquito demasiado de humilde. En el tiempo que nos conocimos era tan humilde que mira cómo nos sorprendió a todos y de repente la explotó. De verdad que para mí. So, tú has grabado con más boricua. Me dijiste que grabaste con John Z pa los tiempos antes de salir. ¿Con quién más tú has grabado? Con Nova, con Nova, con ¿Con Rubiel, Nova? sí, ¿De Nova y Yori? con Nova, Duro. con Rubiel, ese es un tremendo Mikey, para los tiempos que Mikey estaba representando a Rubiel, hicimos un tema con Nova y Rubiel. Había uno con algunos talentos de Puerto Rico hemos grabado, de Puerto Rico, de Panamá también, con el Falcon, Mr. Fox, creo que también hicimos Mr. Fox. O sea, sí, he tenido buenas colaboraciones. Por años, ¿me entiendes? Sin pagarle a nadie, ni, ¿me entiendes? O sea, algo que ha fluido así, natural. Por el movimiento. So, dime de la cuarentena, ¿cómo te tiene la cuarentena? ¿Te tiene los paris aguantados, los proyectos aguantados? ¿O has cogido esta cuarentena para enfocarte un poco más, concentrarte más? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? Y bueno, hemos tenido que acostumbrarnos a vivir con esto y tratar de invertir el tiempo en cosas positivas, hacer ejercicio, leer libros, hacer mucha música. Yo no sabía tocar la guitarra y ahorita estoy practicando mucho con la guitarra. Y sí, por lo menos aquí en Ecuador cancelé como 6 shows y estaba justo hablando para hacer una gira en México porque tengo un temita que se metió, así, un tema que el menos esperado se metió, estaba full sonando en Argentina y ahorita está sonando muy duro en México y justo me estaban llamando para hacer algo por allá, pero pues So, tú has viajado mucho entonces, has viajado a diferentes países. he viajado a diferentes países. También hicimos hace 3 años una gira para la gente de Ecuador en Europa. Estuve en España, estuve en Bruselas, en Italia, haciendo shows para la gente de Ecuador en Europa. Y en Estados Sea, Unidos todavía no toca. en mi país yo tengo una trayectoria buena, pues tengo varios temas que han sido pegados, que han sonado en todos lados. Pero sigo enfocado, sigo trabajando y me gusta colaborar con los artistas nuevos. Acá los artistas que ya tienen como su nombre o ya tienen su tiempo, no les gusta colaborar mucho con los artistas que vienen saliendo porque les da como un poquito miedo. Pero yo siempre he dicho que tiene lo suyo y está seguro de lo que tiene, pues no le da miedo. Por el contrario, a mí me gusta mucho colaborar con los artistas nuevos. ¿Cuál fue el tema que te puso al día o que te dio reconocimiento en el país o
todos los lados. ¿Cuál fue el tema que te dio reconocimiento? Yo primero saqué un mambo que te digo que es con el parcero mío que vive allá en Nueva York, el dominicano, se llama Quítate la Ropa. Ese tema se metió, estaba sonando, estaba medio pegado. Después de eso, entró mucho el reggaetón colombiano, entró Rey con J Balvin, con ese reggaetón colombiano. Y yo ahí saqué un tema que se llama Sexo y Nada Más. Y ese tema explotó. La gente no pensaba que éramos de aquí, los conciertos se llenaban. Le dimos tres vueltas al país con ese tema. Ese fue el que me dio a conocer duro. Y ahí sacamos un sinnúmero de temas. Pero por siempre, la despedida también pegó. Entonces, se lo saqué hace 2 años. Y ahorita que hemos estado sacando colaboraciones, lo que te dijo Inri, Soltero, Prende, y tenemos más temas. That's right, es verdad, tú tienes dos temas con él también que él me estaba diciendo. Y dieron duro esos temas ya en Ecuador. Sí, esos son del 2020, pues eso fue como que el 2020 nos enfocamos solo como colaboraciones y estos más aparecieron así nuevos con un talento que hay. Yo estoy trabajando también con otro artista que se llama Yamal, es venezolano, súper bueno también. De Venezuela. ¿Ah? De Venezuela. De Venezuela, durísimo. Justo estaba trabajando con él y fuimos de un viaje. Justo lo conocía también. Entonces se unieron esos dos que son tremendos monstruos. Yo dije, no, aquí hay que hacer algo. O sea, esto no se puede quedar. O sea, yo lo que yo pueda, ¿entiendes? Porque yo no digo que sea el más duro ni nada. En lo que yo pueda y en lo que yo pueda hacer, ¿me entiendes? Siempre pueden contar conmigo para trabajar. Y que ahora mismo tú has sacado un par de álbum ya, o has sacado uno o dos, o lo que has sacado es un par de singles. He sacado singles, pero también he tenido temas que están quedando guardados y ahorita he hecho varios recopilados de los temas y tengo en Spotify tengo como dos álbumes, pero son puros recopilados de sencillos y de temas. Ahorita, hoy a la medianoche sale un tema mío que se llama Volver a Verte. Espero que a la medianoche si estás despierto, pues des el Hoy tiempo para mismo. hoy Hoy sí. mismo. So, dale una promoción ahora mismo a toda esa gente que tenemos aquí en el live. Dile a ellos que se sintoníen. Saca tu promo ahora mismo. Vamos a darle promo a eso. Mi gente, entren a YouTube, Bebo Yao, a las 12 de la noche sale mi nueva canción, Volver a Verte. Es una acústica, una canción que la hice con el fin de ayudar, ¿me entiendes? Con lo poco que se pueda recortar del digital, el streaming y todo este cuento, con todo lo poco que se gane de ahí, pues invertirlo en una buena causa, ¿me entiendes? Dar comida, no sé, alguna cosa, pues lo que alcance. Una pregunta, ¿tú crees que allá en Ecuador hay como compañía? Tú sabes, como en Puerto Rico hay un Pina Record, que el que esté en Pina Record ya está, todavía no lo hay, una compañía así en Ecuador. Todo el mundo No, aquí está, estamos ¿cómo es? muy aquí, aquí Independiente. todo el mundo está independiente y la información del negocio llega como 10 años más tarde, ¿me entiendes? Wow. Ahorita ya como que la cosa se está poniendo bien y tal, pero no hay un no hay no hay no hay una compañía ni una disquera. Las disqueras se fueron de aquí hace mucho tiempo. Entonces, hay una sola disquera aquí, pero trabaja más como artistas de pop. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido a sudor, a pulmón. No ha habido como una disquera que nos apoye ni que meta mano ni unos mentores. Porque poner el ejemplo en Puerto Rico, un artista nuevo que se pega ahorita, fácilmente lo escucha un artista viejo, un Baby Rasta, ¿me entiendes? Un Ñengo Flow, que se va a convertir en tu mentor. Y ese mentor es el que te va a llevar y te va a mostrar el camino y te va a decir, mira, esto es por aquí, esto es por acá. Y te conecta, ¿me entiendes? Aquí lo que hace falta es esa línea, esa conexión. No te apures, que por ahí viene el Spanish, el latino DJ Khaled, a recoger medio mundo por ahí. Tú verás, que eso es lo que estoy haciendo todo. Déjame explicarte. La razón que estoy haciendo este live con artistas de diferentes países no es por buscar sonido, como le está diciendo a Ingrid.
No es por buscar sonido, porque sonido lo hago yo en la cama toda la noche. ¿Tú me entiendes? No, sí, yo vi tus entrevistas con Maestro. Yo a Maestro lo conocí. Vamos a trabajar algo juntos con Maestro. Hey, Jacob, bring me the cooler. Perdón. Bring me the cooler for Red. Yeah, bring me the cooler. It's inside. Estoy aquí con ¿cómo es? So, la razón que el que está haciendo este movimiento es para saber de diferentes países. También estoy apoyado de un talento de estoy apoyado de una leyenda, ¿entiendes? Del hip hop, que ha salido en películas, que es Redman de los Wu-Tang. Y entre él y yo vamos a hacer un par de movimientos para ayudar al talento, ¿entiendes? Y es lo que estamos haciendo, que queremos saber un poco más de los talentos nuevos. De los Claro. talentos nuevos, para uno saber que hay a veces que la gente cree que los latinos con talento, con música, solamente es boricua y dominicano, y no lo es, ¿entiendes? Es más talento de todos los lados, ¿entiendes? Sí, me parece súper bueno que estén poniendo el ojo en países como que la industria no ha tocado mucho, porque siempre, siempre ha sido como que, ¿me entiendes? Siempre ha sido un puertorriqueño, por ahí dos colombianos y dominicano. Eso ha sido la industria de la música desde los tiempos del merengue, la salsa. Y ahorita con el crecimiento del género urbano, yo pienso que ya como que están poniendo el ojo en diferentes países. Mira lo que pasó con Argentina, súper duro. Yo estaba en Argentina, he hecho varias giras en Argentina, y súper duro, hay un movimiento súper duro y la gente es súper fanática, súper, súper fanática, y un calor humano increíble en Argentina. Y es lo que estoy haciendo, quiero saber un poco más de todos los talentos y de todos los países, cada su trayectoria, ¿entiendes? Para saber de ellos, para que cuando yo haga este movimiento con Reme, que quiero, como te dije, quiero ser el latino DJ Khaled. DJ Khaled, estoy usando ese nombre como ejemplo, porque es un DJ que fue DJ y después fue productor y después fue una persona que compuso un álbum y conectó diferentes artistas. Pero la manera que yo lo quiero hacer es como flow de eso, flow DJ Khaled, mezclado con flow el álbum Sangre Nueva, si te recuerdas de los boricuas, Sangre Nueva, con un flow boricua guerrero. ¿Tú me entiendes? Que es mezclado lo latino con lo americano. So, es el flow que quiero venir ahora y lo estoy caminando bien al paso y haciendo mi tarea bien. Papá, yo apoyar a todos los países y gracias a Guayo estoy comenzando con Ecuador, ¿entiendes? Ya aunque sea comencé el movimiento, porque ya yo conecté un par de americanos con los boricuas y también ahora estoy conectando un par de americanos con los dominicanos, par de americanos con los dominicanos. So, ahora voy por los ecuatorianos, los chilenos, Colombia, México. So, mañana también le voy a dar una entrevista a un mexicano también. Y ayer también le di una entrevista a un mexicano. So, estoy tirándole a todas las razas. ¿Tú me entiendes? Buenísimo, me parece súper bueno. Y siempre hace falta un... Tú sabes que lo que ha hecho grande el género urbano es que siempre es un género que muta, siempre muta. Y algún granito de arena puede salir diferente de ahí que va a hacer que el género siga vivo, ¿me entiendes? Acá tenemos mucho la música andina, quizás se mezcla reggaetón con música andina y eso es el próximo boom, o quién sabe, ¿me entiendes? Pero de eso se trata, de trabajar. De mi parte, estoy aquí para las que sea, a la orden, para trabajar. Y Antes de despedirnos, mándale un consejo, un mensaje a todos esos talentos nuevos que quieran hacer lo de ellos, ¿entiendes? Que quieran progresar. ¿Qué mensaje le podemos mandar a ellos? Que primero sepan si este es su propósito de vida, si de verdad esto es lo que aman y es lo que quieren. Si se ponen en esa perspectiva y saben que esto es lo que aman y lo que quieren, lo demás no importa. No importa si hay fama, no importa si hay dinero, no importa si hay nada. Lo importante es que hagan lo que les guste, que hagan lo que aman y que mueran por eso. O sea, que le den si saben qué es lo que ellos quieren, pues. Duro, duro, duro. Dile a ellos todas tus redes sociales. Hey, me pueden seguir como @BeboYao aquí en Instagram, BeboYao en YouTube.
Y nada, estén pendientes que hoy a la medianoche sale una nueva canción que es un mensaje súper bueno, sé que les va a gustar. Y nada, todo bien. Tírame una capela antes que te vaya, se puede. Dale, dale. Para estar Zumba. Peleando contigo, mejor sigo mi vida. He llamado a mis amigos para hacerte una despedida. Para estar peleando contigo, mejor me quedo solo. Olvidamos nuestra historia y acabamos con todo. Yo, gracias. Nos veremos pronto. Voy a hablar con Guayo para ver si tú y yo seteamos como un en vivo también, cantando en vivo. Y también a ver si te ponemos parte de este proyecto, enviarte un par de pistas y todo eso. Y otra vez, gracias por tu tiempo, gracias por ponerme al día con tu talento, tu trayectoria. Y nos vamos a setear round two, ¿entiendes? Y a lo mejor lo hacemos en vivo para que nos tires para todos esos fanáticos, aunque sea tres o cuatro canciones para los fanáticos. Y bueno, te tengo la lista, entiendo, te tengo la lista para el movimiento y gracias por tu apoyo también. Okay, gracias a ti por brindarnos este espacio. Y nada, aquí en Ecuador cuentas con todos nosotros y nada, estamos para las que sean. Bendición, Maggi, nos vemos. Dale, hermano, cuídate mucho. Duro.